¿Alguna vez han recibido una multa en Nueva York? No, pues sé más o menos así. Mi primera vez, multado. De la manera más inocente del mundo. Y también lo que están viendo es una nueva bicicleta. La Fido X. Una reseña al estilo Henry. Esta bicicleta eléctrica. Call me Bucky Nick, it's lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How a nigga rapping conscious, but he ignorant. How he find a hood, but still gon' go legitimate. How he fuck a bunch of bitches, but they... Ok, lo primero que tenemos que hacer hoy día, aparte de todo lo que tenemos que hacer, es enviar esto a mi antiguo micro. Se jodió a reparar a California. Estamos a 21 graditos, 20 graditos, un clima maravilloso. A mí me encanta octubre. Aunque es muy cambiante el clima, en la mañana está fresco, en la noche está fresco y en la tarde es perfecto, no sudas. Una polerita, resilentos y ya estás. Así que yo siempre recomiendo fines de septiembre y octubre para venir. Miren qué vista. ¿Por qué me multaron? A ver, durante toda mi estadía aquí, yo casi que viví la pandemia en esta ciudad, Nueva York. Y prácticamente, si se podría llamar delitos menores, no eran tomados en cuenta por la policía. ¿Qué quiero decir con esto? Que cruzar en rojo, caminando, o en bicicleta, montarte en la bicicleta por la vereda por un ratito para llegar a tu casa, o ciertas cosas que antes de la pandemia sí se castigaban, ya no eran castigadas. Hasta que llegó el 2022. Mi mala suerte, me acaban de poner una multa por cruzarme este rojo, miren. No había nadie, todo el mundo cruzó el rojo, pero me agarraron a mí. Así que ahí se fueron con mi ID para ponerme la multa. Soy el mejor conductor de bicicleta, ¿ven? Aparte de la pandemia me mal acostumbró a seguir, a continuar. Nada me detenía, en bicicleta más que todo. Estaba con la Pikachu, no estaba con la flaquita, con esta nueva. Y me dijo porque acá pasan muchos accidentes y dicen no se deberían pasar el rojo. Y llegando, de hecho estaba regresando a casa ya. En eso que voy a cruzar el puente de Manhattan, que lo cruzo todos los días, y vi dos policías parados justo en la entrada del puente. Estaban parados. Me vieron pasar. Miren, todo se cruza. Otro que está cruzando rojo. 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 Claro, como se han ido a ponerme a mí. Se lo juro, inocentemente pensé, qué bueno que hay policías ahora cuidando esta zona de aquí. Están ahí parados. Yo pensaba que estaban cuidando el barrio. Ahora sí. Yo pensaba que estaban cuidando el barrio. Que estaban viendo qué pasa por aquí. Pero el tipo estaba acá. La verdad, un poco me cagué. No lo voy a mentir. Porque a mí nunca un policía se me ha acercado diciéndome su número de insignia y cosas así. Y me dijo, la cámara está grabando, estás cruzado el rojo. Le dije, ah, bueno, disculpe, ¿no? Yo bien peruano. A mí nunca me han puesto una multa. Primera vez en mi vida. Ah, disculpe. Le dije, no vi por los lentes de sol y el sol mismo que me da en la cara. Me dijo, no, ven para acá. ¿Tienes identificación? Bueno, sí. Colaboré en todo momento. Y me pidió mi dirección. Se fue al carro, se demoró unos 10 minutos y me trajo la multa. A ver, claramente, la policía, yo estaba en falta de la policía, estaba en todo el derecho. Y mi molestia me llevó a... Porque naturalmente yo cruzaba ese puente todos los días. Claramente todos los días lo crucé para ver si los policías seguían cuidando a la sociedad, para que no haya accidentes, porque eso es lo que me dijeron. Miren, siempre paso por acá para ver si la policía ha vuelto y no está. Policía malpa. Policía, mira, no es nadie. Me tocó mala suerte, la verdad. Ya vamos a llegar al punto, ¿ven? Aquí a la vuelta, es entrando al Manhattan Bridge. Y aquí fue, exactamente aquí.
Hoy día no hay tombos, pero ya no voy a caer en la misma, ya voy a esperar. Ahí está en rojo, los tombos estaban parados ahí y la patrulla estaba allá. Está igualito, ya no habían carros, miren. Se supone que por acá pasan los carros y doblan y se van para el barrio chino. No había nadie. Bueno, luego de tan linda interacción con el policía, pues te da un papel como este. Un papel con bastante información, tu nombre. No sé si a los turistas le harán el mismo procedimiento, porque no siempre andan con su pasaporte, no tienen dirección de acá, así que debe ser completamente diferente. Y puedes o declararte el culpable, o declararte culpable y pagarla, o ir a corte. Como lo escucharon, las multas en bicicleta ascienden a $200, ¿eh? No es... Ok, estoy pagando mis multas. Se supone que me iba a poner, o me dijo, igual también me dijo, que no es una promesa, pero que me iba a poner la multa más pequeñita. Continuar. Me dice, miren, lo que ven ahí te dice es que te declares culpable y pagues. Te declares no culpable y vayas a la corte y no hagas nada en este momento. Dale ahí la descripción, la fecha. Vamos a continuar. Plead guilty and pay. Hablemos de la flaquita. Yo sé que muchos están interesados en ver este pedazo de fierro que la verdad es muy atractiva a la vista. Muy atractiva. Se llama Fido X. X es el modelo, Fido es la marca. Es una bici eléctrica, una e-bike. ¡Au! Me acabo de golpear. Aunque no lo parezca, es delgadita, es bonita. Eso es su principal atractivo, me parece. Súper delgada y fácil de manejar. Fácil de subir y bajar. Que eso, al menos en mi caso, que ya llevo ya pues más de 2 meses, me parece, con Pikachu, y me fascina, me encanta. Solamente que son pesadas, las bicicletas eléctricas son pesadas por su batería, por su material. Esta no tanto. Hoy los he traído a Hunters Point. Estamos en la ala más, digamos, al sur, que se puede decir. Miren la tremenda vista, ¿eh? Esto es Queens, por si acaso, ¿eh? A todos los que me decían que no venía a Queens, poco a poco. A ver, hablemos de las cosas buenas de esta Fido, ya que tengo un buen rato rodándola. Es súper fácil de ensamblar. Normalmente, la primera vez que yo recibí una bicicleta eléctrica, pensé que es un dolor de patada ensamblar. Cuesta tiempo, consume energía, pero bueno, hay que hacerlo para tener esas maravillas rodando. Esta es sumamente fácil. Esta no pesa nada. Te digo que si te demoras 10 minutos estoy exagerando. Es sacar de la caja, ponerle 3 cosas y ya está para rodar. Está súper linda. De verdad, mega, está súper bonita, ¿eh? Súper. Es sumamente liviana y eso lo hace fácil de transportar. Como les decía, pues es una de las cosas con las bicis eléctricas que son muy pesadas, pero esta la puedo dejar arriba de casa, la puedo subir y bajar escaleras con ella sin ningún problema, porque creo que pesa un poquito más de 10 kilos o está en 10 kilos, va por ahí. Y una de las cosas que más te va a llamar la atención de esta bici es su diseño. Tiene un diseño magistral para mí. Hasta yo diría que se parece a un iPhone, pero en bicicleta. Tiene un material muy sólido, aparte que el color verde es muy sexy. Pero se nota que es una bicicleta muy sólida, muy, muy sólida. Y la solidez también viene con otra maravilla del diseño de esta bicicleta. Que normalmente el problema en las bicis eléctricas, estéticamente, es su batería. ¿Dónde la ponemos para que no se vea como un bulto en la bicicleta? Esta. Y lo mejor de todo, que la batería va en el asiento. En esta, atinaron. Y la pusieron en el asiento. Es el tubo del asiento, es la batería. Bueno, y lo lindo de que se pueda sacar el asiento es que puedes sacar el asiento y llevártela a tu casa y cargar. No tienes que llevar toda la bicicleta. También es removible la batería. Viéndola desde aquí, les soy súper honesto, la bicicleta es preciosa. A ver, el rango, que es importante para ustedes, no es completamente
eléctrica, siempre vas a tener que pedalear. Y si pedaleas siempre, tiene un rango de más de 100 kilómetros. Eso dice en el manual. Lo que uno aprende con estas bicicletas es que la batería nunca dura lo que dice el manual. Siempre dura menos, quizás casi lo que te dicen, pero siempre lo que el manual te indica son en condiciones perfectas para la batería. En todo caso, casi nunca hay condiciones perfectas, entonces te va a durar mucho menos de lo que te dice. Pero lo interesante al no ser completamente eléctrica es que el arranque es más fácil que las eléctricas. Para comenzar a pedalear es mucho más sencillo, parece más una bicicleta. Y eso también, pues si quieres hacer ejercicio, pues esta vas a tener que pedalear constantemente, siempre. Así que mientras... Pero tiene ese empujoncito del motor de la bicicleta eléctrica. Así que se hace un poquito más sencillo la vida, la verdad que sí. No tanto en subidas. Me encanta manejar bicicleta por esta parte, por toda la ciclovía que da desde Brooklyn acá hasta Queens, a Long Island City y se va hasta Astoria, me parece. Es hermosísima, ¿eh? Con el clima correcto, es una de las cosas que más me gusta hacer cuando tengo bicicleta y es primavera, verano, otoño, que es lindo para manejar. Y esta bicicleta, por más que no tenga un motor para hacerla fully eléctrica, para hacerla completamente eléctrica, pues subir los puentes no ha sido tan complicado como hubiera pensado. Ha sido, la verdad, bastante placentero y sentía que estaba haciendo ejercicio, así que fue bastante lindo venir hasta acá en esta bicicleta. Claramente no tienes descanso porque esa es una de las cosas que quizás a ustedes le van a encontrar como desventaja, pero si quieres estar pedaleando todo el tiempo con ese empujoncito que te da la bici eléctrica, maravilla, la verdad, maravilla. Ven atrás. Ah, el Pepsi Cola llega. Otra de las cosas, pues, que esta bicicleta no tiene, que ha sacrificado por el tema del diseño y el peso, me parece, que supongo que pudieron ponerle, pero decidieron que no, es no tiene suspensión. Así que puede ser bueno y mal. Depende de qué parte de la ciudad de Nueva York estés. Los baches, sufres un poquito con los baches. Las llantas son súper delgaditas, así que sientes hasta en la oreja si te comes un hueco. Como yo lo he hecho. Hasta la oreja. Me van a disculpar, yo sé que les he mostrado esta vista, pero miren qué lindo, ¿eh? Todo el Midtown, acá tienen todas las... Allá está el Queensboro Bridge, allá está el Empire State, allá está el Summit, está el Chrysler. Por allá vemos un pedacito del centro de Nueva York. Estos lugares me recuerdan lo lindo que es esta ciudad, ¿ven? La velocidad es suficiente. Va moviéndole un par de botones aquí en el control de mando hasta 35 kilómetros por hora. Unas casi 20, 20 y pico de millas, si no me entiende. Es suficiente para mí, la verdad. No quiero ir más rápido y no voy tan rápido siempre tampoco porque no se puede por los semáforos. Así que pues está maravilloso. Y para ir a esa velocidad tienes que tener también frenos buenos. Y la verdad que son bastante buenos estos frenos. Son de disco. Son buenos los frenos, ¿ven? Claramente la bici no es para todo el mundo. Estoy dejando la descripción, el enlace para que vean los precios, a ver si les conviene o no. Pero sí me vería yo al menos comprando una. No es perfecta, tiene luz delantera, viene con luz trasera, no viene con candado, pero viene con un manual, viene con herramientas. Los pedales son buenos, pero podrían ser mejores. En general, es una bici más adaptable, ¿no? También por el tamaño, pues la pueden usar hombres y mujeres más pequeñitos, de estatura más mediana hacia abajo, porque la Pikachu era un poco alta y tenía amigas que eran más bajitas que no podían usarla. Esta sí yo creo que puede montarla más personas y también es menos pesada, más linda estéticamente. Tiene sus cositas la flaquita, tiene sus cositas. Lo que sí me parece importante, aunque tenga un sistema futurístico de bloqueo, de candado, es con contraseña, la prendes con contraseña, la desbloqueas con contraseña, para sacar el asiento tienes que tener la contraseña, si no se da la contraseña no puedes hacer casi nada, pero no la dejaría en la calle pues sin un candado porque se la levantan en peso, ustedes saben. Así que un buen candado, porque no viene con candado,
porque la verdad a simple vista no parece eléctrica. ¿Y qué pasa? Si quieres meterte a un bar, tienes miedo, puedes llevar el asiento, le echas candado, te llevas el asiento, se acabó. Una ventaja interesante, porque no ocupa mucho espacio tampoco. Está corriendo un poco de aire ya. Enlace en la descripción, ¿eh?, de la ropa. Y al final, ¿qué pasó con la multa? ¿La pagué? ¿No la pagué? Voy a la corte, la van a sacar del país. $50. Solamente me han puesto $50, que normalmente me dijo que era $195. Estaba un poco nervioso. Tienes que aceptar un montón de cosas. Accept the payment above someone that uses credit card, understand? Click, click. Bueno, me salió que ya pagué, me sale como el resumen de todo, me acaba de llegar un correo y nada, se supone que no debe tener ningún ticket a mi nombre. Bueno, no es lindo ser multado, pero pues se aprende. Bueno, la multa al final se tiene que pagar, pues, ¿no? Como vieron, fueron $50 nada más. Él me dijo que iba a ser como 25, pero parece que las multas han subido con la inflación también. Para todos los ciclistas y todos los que andan en vehículos con motor, sin motor, cuidado. Yo no estoy en contra de la autoridad. Me gusta que se respeten las reglas, seguir la línea marcada. Pero acaban de ver, literalmente he venido en diferentes días y ya no están. Creo que fue mala suerte ese día para mí. Pero bueno, a cumplir las reglas se ha dicho, ¿ven? No crucen en rojo, sean pacientes, la ciudad es rápida, pero ustedes no quieren gastar esos $50 porque ya se acerca la Navidad y les puede servir para mandar cosas a su familia o comprarse algo. Tengan cuidado. Gracias por ver. Si en verdad están preocupados por los accidentes y seguridad, estarían acá parados. Quería decir eso nada más.